Saber retener y captar talento es absolutamente vital en una startup, la cual tiene que crecer exponencialmente, llegar a objetivos muy rápido utilizando el máximo posible de tecnologías, pero donde el factor humano, donde el factor del talento y captarlo adecuadamente es vital para su éxito. Entonces, en base a mis aciertos y errores, os comparto. Primero, hay que dejar clarísima cuál es la visión de futuro de la startup. ¿Dónde vamos? Cuando no se ha habido como emprendedor dar a conocer y compartir esa visión de futuro con mi talento en mi startup, aquello ha sido un caos y ha ido por un muy mal camino. Con lo cual, compartir la visión de futuro. También hay que humanizar esa startup dando a conocer los casos de éxito con nuestros clientes de cara a nuestro talento, a nuestros profesionales. ¿Por qué? Porque precisamente el saber que en nuestra startup está marcando la diferencia con casos de éxito reales, con clientes reales, anima y motiva muchísimo a ese talento que captamos para conseguir nuestro objetivo antes y mejor. Y por tercer factor, el saber facilitar la creación de grupos de trabajo donde haya colaboraciones, donde aprendan los unos de los otros en equipos cada vez mejor cohesionados. Con lo cual, estos tres factores ayudan a captar, retener talento, que al fin y al cabo es un factor importantísimo para que una startup funcione. Espero que estos consejos de mi experiencia emprendedora os resulten útiles e interesantes. Por supuesto, un like os agradezco y seguimos la conversación en redes. Saludos.